Bienvenido a este nuevo video del curso de Fundamentos de Java Standard Edition. Y en este video vamos a ver los tipos de datos, las variables e identificadores en Java. Al tener estos conceptos relación entre sí, vamos a verlos en una sola clase, de tal manera que podamos relacionar cuando usamos tipos de datos, variables, identificadores y podamos entender de mejor manera. Bien, entonces vamos a hacer un pequeño ejemplo. Vamos a simular que el vecino de nuestra casa tiene una frutería y que él nos pide, él quiere un programa que le permita poder calcular todos los productos que vende a un cliente y poder hacer la suma y el total y poder atender de mejor manera al cliente. Entonces, lo que se nos ocurre antes de ir a programar es que deberíamos hacer operaciones matemáticas, ¿cierto? Y también lo que se nos ocurre es que en estas operaciones matemáticas vamos a tener que tener en cuenta las frutas o los productos que el dueño de la frutería venda a su cliente. Entonces, ahora bien, si lo hacemos de forma física, lo que únicamente tenemos que hacer es registrar en un papel el producto que se ha vendido, la cantidad y hacer un total y luego sumar todos los productos y los totales para ese cliente. Entonces, esto de forma física lo hacemos así sin ningún problema. Sin embargo, cuando vamos a trabajar sobre un programa, vamos a tener que almacenar ciertos tipos de valores. ¿Para qué? Para luego poder hacer los cálculos. Entonces, ahí viene el tema y la cuestión de los tipos de datos. Los tipos de datos nos permiten almacenar ciertos tipos de valores. Por ejemplo, si yo quiero almacenar el valor de una naranja para poderlo calcular luego, debo almacenar un valor, en este caso es un valor numérico. Pero por ejemplo, si yo quiero también tener en cuenta o quiero almacenar el nombre del producto al cual yo voy a hacer ese cálculo, tendría que almacenar, esto es otro tipo de valor, en este caso el nombre de un producto ya vendría a ser una cadena o un string, lo que se conoce como tipo de dato. Entonces, los tipos de datos a la final, en conclusión, nos permiten almacenar ciertos tipos de valores, ya sea valores numéricos como por ejemplo pueden ser enteros, pueden ser decimales, también por ejemplo si quisiéramos almacenar nombres, entonces ya es otro tipo de dato. Y lo que nos dice es que son entes incorporados por el lenguaje y que permiten definir el valor que vamos a almacenar. Entonces, una vez que tenemos claro para qué sirven los tipos de datos, vamos a pasar a la siguiente presentación. Y aquí ya tenemos definidos los tipos de datos en Java. En Java tenemos dos variaciones de tipos de datos, los tipos de datos primitivos y los no primitivos. Entonces, por la parte de primitivos, tenemos los tipos de datos byte, short, int, long, float, doble, boolean y char. Básicamente, todos estos almacenan valores numéricos, a diferencia del char, que almacena caracteres. Pero básicamente a la final digamos que un carácter a la final viene siendo un dato numérico. Eso ya lo veremos luego, aclarar un poco el tema. Pero bueno, ¿en qué se diferencian estos tipos de datos? Por ejemplo, byte, short, se diferencian en el almacenamiento. Cada uno almacena un rango de valores y de acuerdo a eso vamos a utilizarlos en los programas. Por ejemplo, byte almacena numérico, pero almacena un rango mínimo. Si yo quiero almacenar grandes cantidades, ya no me permite byte. Ya vamos a ver más adelante un ejemplo y vamos a ver hasta cuánto puede almacenar byte. Byte, short, int y long almacenan datos numéricos enteros. Se los diferencia únicamente por el rango de almacenamiento para cada uno. Float y doble almacenan datos numéricos, pero en punto decimal. Es decir, cuando yo quiero almacenar valores que no son enteros, por ejemplo, un 5.2, un 10.15, utilizo float o doble. La diferencia entre estos dos es que también el rango que almacenan va a ser diferente. Float almacena menos rango, mientras que doble almacena un poco más. Boolean es un tipo de dato que almacena valores como verdadero o falso. Y básicamente nos permite, por ejemplo, para hacer validaciones en las que nosotros podemos decir si es verdadero, seguimos un flujo, si es falso, seguimos otro flujo. Y finalmente, char nos permite almacenar lo que son caracteres, por ejemplo, una P, una S. Luego vamos a ver los tipos de datos no primitivos. Los tipos de datos no primitivos son, digamos, un poco más avanzados.
podríamos decirlo y entender de forma general que los tipos de datos primitivos son los que almacenan un solo valor, por decirlo así, mientras que los no primitivos, digamos que son estructuras y digamos que podríamos hacer más operaciones sobre ellos. Entonces, en la categoría de no primitivos tenemos los string, los arrays y las clases. Los string permiten almacenar cadenas de texto. Los arrays permiten almacenar múltiples valores, pero vamos a tener que definir si es un array, por ejemplo, de string, un array de tipos de dato long o float, y las clases que son el corazón del lenguaje Java, que son clases definidas por el usuario, creadas por el usuario para un programa, por ejemplo, la clase persona, la clase auto, o también aquí están contempladas las clases que tiene el API de Java. Entonces, esto ya lo vamos a ver más adelante utilizando ejemplos que quede claro de mejor manera. Bien, ahora vamos a ver lo que son las variables. Básicamente, las variables nos dicen que son elementos cuyos datos pueden variar o pueden cambiar en el transcurso durante la ejecución de un programa. Entonces, si nos damos cuenta, las variables van a contener información. Las variables se almacenan en la memoria RAM y las variables pueden tener valores numéricos o valores de tipo cadena u otra cosa. Entonces, una variable es algo que puede cambiarse en el tiempo y que por lo general me permite acceder a su contenido durante y el transcurso de la ejecución de un programa. Dicho esto, las variables únicamente sobreviven en un programa durante la ejecución. Una vez que la ejecución ha parado, una vez que, digamos, apagamos el computador, todo lo que almacene o todo lo que contenga una variable va a destruirse y por ende ya no podremos tener acceso al contenido del mismo. Entonces vamos a ver a continuación lo que son los identificadores. Los identificadores tienen relación con las variables y básicamente los identificadores nos dice que son símbolos o nombres que se les proporciona a las variables, a funciones o métodos de un programa. Entonces las variables por sí solas digamos que no pueden existir. Deben tener un identificador que básicamente es el nombre. Entonces, como ejemplo, en la parte inferior izquierda tenemos una sentencia Java que básicamente nos dice un tipo de dato, el tipo de dato int, nos dice un identificador que en este caso es precio manzana. Como podemos ver, el identificador es el nombre y a la final esto se convierte en una variable. Y esta variable lo que va a almacenar es un número 2. Luego tenemos un tipo de dato string, tenemos una variable con un identificador que dice nombre producto y a la final esta variable lo que va a almacenar es un tipo de dato texto y que dice manzana. Entonces nosotros en un programa, una vez que tenemos definidas nuestras variables, podemos acceder a ellas en cualquier momento de la ejecución del programa para recuperar un valor, para poner un valor, para hacer un cálculo. Esto, como mencionaba, se almacena en la memoria RAM y obviamente cuando el programa termina, cuando el computador se apaga, todos los datos que hayamos almacenado en estas variables también van a destruirse, van a perderse, porque son temporales y únicamente duran durante la ejecución de nuestro programa. Entonces, una vez tenemos esto claro, lo que es tipos de datos, lo que es identificadores, lo que son variables, vamos a proceder en el siguiente video a hacer un ejemplo práctico para poder entender de mejor manera y aplicar la teoría que hemos venido revisando.